By redacción 17 de diciembre 201.817 diciembre 20.180.394.00 como resultado de las investigaciones realizadas por la Policía de Investigación Criminal PIC este fin de semana fue cumplimentada una orden de aprehensión obsequiada por un juez de control en contra de una pareja quienes presuntamente habrían privado de la vida a un menor de edad. Fue el pasado martes 11 de diciembre, cuando elementos del Servicio Médico Forense acudieron al Centro de Salud de la Colonia Peña Flores, ubicado en el poblado de Cocoyoc, municipio de Yautepec, en donde realizaron el levantamiento legal del cuerpo sin vida de un menor de 10 años quien habría ingresado por lesiones producidas al caer de una escalera. El menor presentaba múltiples cicatrices en toda la región corporal, por lo que iniciaron las investigaciones correspondientes que permitieron ubicar el domicilio en donde vivía en la colonia Vicente Guerrero en el municipio de Cuautla. Es a través de las investigaciones realizadas por agentes de la PIC que se logró establecer que la pareja conformada por Aurelio N. y Georgina N., ambos de 50 años de edad, estaban a cargo del menor. Desde que este tenía 3 años de edad, derivado de que la madre biológica sufría de alcoholismo y dejó a su hijo a cargo de la pareja, quienes manifestaron que las cicatrices ya las tenía. Sin embargo, las investigaciones arrojaron que la pareja en distintas ocasiones lo golpeaban, le producían quemaduras en distintas partes del cuerpo al menor y lo violentaban de diferentes formas, lo que permitió que un juez de control obsequiara la orden de aprehensión en contra de la pareja, cumplimentándose en la colonia centro del municipio de Cuautla. Tanto Aurelio N. y Georgina N. fueron presentados ante la autoridad judicial como presuntos responsables del delito de homicidio calificado. Será en las próximas horas cuando se determine su situación jurídica. Maltrato infantil tercero.